Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sesión número 2, señores. Un gusto saludarles. Uy, se ve, Buenas me veo noches. como fantasma. Vamos a apagar, vamos a encender. Ahí estamos. Nos veíamos como fantasma. Un gusto saludarles a todos, ¿verdad? Esperando que se encuentren muy bien, tal vez con un poquitito de frío, ¿verdad? Por lo menos acá en mi zona ha pasado la lluvia. Pero ya estamos, ¿verdad? En sintonía, Dios mediante, pues nos dé la oportunidad de culminar una hora más. Bien, vamos a revisar, ¿verdad? El material didáctico que vamos a desarrollar. Ahí les compartí hace como una hora más o menos el ejercicio en el cual pues vamos a trabajar. El día de ayer dimos la introducción, ¿verdad?, al uso de una de las funciones lógicas más utilizadas en lo que es el ámbito de Microsoft Excel y es el uso de la función lógica sí, ¿verdad? Ahora pues vamos a desarrollar pues siempre la temática relacionada a la función sí, pero de una forma anidada. Bien, vamos a revisar entonces la parte conceptual cortito para luego irnos a lo que son los ejercicios. Sesión número 2. Como objetivo general, ¿verdad?, de esta sesión es el siguiente, poder hacer uso, ¿verdad?, de esta función para ampliar, ¿verdad?, el número de posibilidades, el número de posibles resultados y probar, ¿verdad?, así como las acciones se pueden ejecutar. En ocasiones nosotros no precisamente podemos tener un valor verdadero como resultado, si se cumple la condición o no exactamente, pues puedo tener un valor falso en caso de que no se cumpla, sino que en lugar del valor falso, yo puedo agregar otra prueba lógica. Es decir, la función anidada funciona de la siguiente manera. Usted define una prueba lógica, establece un valor verdadero. Después, usted ya aprendió en la clase de ayer que define el valor falso, pero ahora con la función anidada no. Usted va a agregar otra prueba lógica. ¿Sí? Es como cuando nos dicen, ah, bueno, en el control de notas, usted tiene las diversas categorías. Si el alumno tiene entre 9 y 10, es excelente. Si el alumno tiene entre 8 y 7, es muy bueno. Si el alumno tiene entre 5 y 6, es bueno. Caso contrario, necesita mejorar. ¿Sí? Ya de 4 para abajo, ¿verdad? Necesita mejorar. Este alumno no aplica. Y así nosotros podemos establecer diversas categorías, ¿verdad? Hoy, actualmente, pues con las cuestiones de las edades, ah, que es adulto joven, que es adulto mayor, ¿verdad? Que es niño, adolescente, etcétera. Entonces, también podemos definir ciertas clasificaciones y establecer diversos criterios. Entonces, tenemos acá un pequeño ejemplo. En el ejemplo que se menciona acá en la lámina, si nosotros tenemos tres posibles soluciones, la función sí no podrá resolverla por sí sola. Si a mí me dan tres soluciones, si yo la trabajo de forma normal, función lógica, perdón, la prueba lógica, valor verdadero, valor falso. Ajá, pero si yo quiero otra alternativa, es ahí donde hago la aplicación de la función sí anidada. Entonces, si yo tengo tres posibles acciones, la función sí no podrá resolverse por sí sola, por lo que entonces vamos a necesitar recurrir la función sí anidada, a la cual nos va a permitir resolver cualquier situación que nosotros necesitemos evaluar. Más de una prueba lógica y ejecutar más de dos acciones. ¿Cuáles son esas acciones? El valor verdadero, el valor falso. Entonces, la cantidad de
Funciones anidadas que yo puedo incluir son 64. Ese es el máximo. Bien, tengo acá, ¿verdad? El ejemplo que era el que estábamos mencionando hace un momento, ¿verdad? Sí, la puntuación tengo de 960, 663, 889, 315, 519, etcétera. Y pues hay cierto rango. Hay ciertas escalas. Como hay ciertas escalas, esas escalas son las que yo he asignado en la función sí. Si usted observa, vamos a utilizar acá el puntero. Si observamos por acá, dice, si A2 la cantidad es menor que 600 puntos, la respuesta va a ser malo. Si es menor a 600 puntos. ¿Quiénes son los menores a 600 puntos? Bueno, vamos a revisar. A, 315, 519, 196, 437, 261, etc. Entonces, igual si A2 es menor que 600, entonces malo. Ojo. Ayer aprendimos que después de definir el valor verdadero, yo asigno el valor falso. Entonces, no lo voy a asignar. En lugar del valor falso, voy a agregar la siguiente prueba lógica con la función sí. Si A2 es menor que 750, es promedio. Ah, bueno, A2, 960, no. ¿Es A2 menor que 750? Sí, es 663. Ah, entonces es promedio. Un puntaje de promedio. ¿Es A2, 889? ¿Es A2 menor que 889? No, es mayor porque es 750. Sí, 889 no es mayor que 750. Entonces no aplica, ¿verdad? No le puedo asignar el promedio. Y así va evaluando cada una de las de los valores que se encuentran en la columna. Sí, A2 es menor que 900, bueno. Si yo ya no voy a evaluar, si ya no voy a asignar otro sí anidado, entonces voy a agregar el valor falso. ¿Cuál va a ser el valor falso? Bueno, si es menor que 600, malo. Si es menor que promedio, si es menor a 900, bueno. De lo contrario, excelente. ¿A qué va a atribuir? Como aquí estoy asignando 900, eso implica que si es 910, 950, 980 o 1000, es excelente. Entonces, al final, yo asigno el valor falso. Y luego, 1, 2, 3 paréntesis. ¿Por qué tres paréntesis? Porque voy abriendo un paréntesis, luego como valor falso. Asigno una prueba lógica, sí, abro paréntesis. Aquí en este caso, el símbolo de separador es la coma. Ayer yo mencioné que dependiendo de la configuración de mi Excel, dependiendo de la configuración de mi hoja de cálculo, así va a ser el símbolo que voy a utilizar, ya sea coma o punto y coma. Pero ¿cómo voy a visualizar eso? ¿Cómo me voy a dar cuenta si es la coma o el punto y coma? ¿Cómo lo sé? Al momento que usted digita igual sí, ahí le aparece la sintaxis. Ahí es donde usted puede visualizar si es coma o punto y coma. Muy bien, vamos a los ejercicios, vamos a la parte de los ejemplos. Espero que ya tengan listo el archivo que les compartí. Si no, le voy a dar un par de minutitos. Para que lo abra.
Bien, vamos a comenzar con un pequeño repaso de lo que trabajamos el día de ayer. Y ahí voy a necesitar, ¿verdad?, que me apoyen, que me ayuden. Son cuatro ejercicios que ustedes van a hacer, ¿verdad? Bien. ¿Lo tienen? ¿Me indican, por favor, pulgares arriba, si ya tienen el ejercicio? ¿Ya lo tienen abierto? Ok, Marcela, gracias. Kevin, José Alejandro, muy bien. Ok, gracias. Bien, comenzamos. Marcela, ¿será que me comparte su pantalla? Y vamos a hacer el primer ejercicio. Ahí está listo para que me comparta su pantalla. Permíteme un momento. Mi internet es bastante lento. Ok. Kevin, ¿será que me comparte? Ahí está. Ah, bueno, ahí está Marcela. Ya está, ya vi que le cargó. Ajá, ahí está. Vamos a ver, Marcela. Leamos, por favor, el ítem número uno. ¿Qué nos dice el ítem número uno? Evaluar por cada registro si la edad es menor o igual a 35, mostrar el mensaje adulto-joven, de lo contrario que muestra el mensaje adulto. Ok, muy bien. Entonces vamos a evaluar por cada registro si la edad es menor o igual a 35. Bien, ubiquémonos por favor ahí en la celda K9, la casilla número 1, para hacer el primer ejercicio. Ahí en K9. Bien, iniciamos con igual sí. Igual sí, los demás, ¿verdad? Tratamos de hacerla. Igual sí. Bien, ahí me indica, mire, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor sí se evalúa como verdadero o valor sí se evalúa como falso. Abrimos paréntesis. Abrimos paréntesis. ¿Cuál va a ser la celda que va a evaluar, Marcela? ¿Cuál va a ser la celda? ¿La edad? La edad, exacto. Entonces hacemos clic en la celda de la edad, F9. F9. Bien, ahí vamos ahorita a definir la prueba lógica. ¿Qué me dice evaluar? Porque si la edad es menor o igual que, aplica operadores lógicos. Menor que, no, menor. Ese es mayor. Menor o igual que 35. Vea que en el caso de cuando nosotros formulamos una prueba lógica, no lo vamos a escribir tal cual. Tenemos que darle, tenemos que aplicarle, ¿verdad? A hacer uso de operadores lógicos que trasladan, ¿verdad?, a la palabra de forma textual. Bien, menor o igual que 35. La edad menor que 35. Muy bien. En el caso de la compañera, si ustedes pueden observar, el símbolo de separador, en el caso de ella, es coma, ¿sí? En mi caso, pues yo lo trabajo con punto y coma. Entonces, ahí es donde usted puede saber si es coma o punto y coma. Bien, Sí, vamos. ayer que usted estaba diciendo de que era punto y coma, no me daba, me daba error. Y cuando dijo que había coma, lo probé con coma y sí me dio. Entonces, ahí usted lo puede verificar. Mire, prueba lógica, coma. Valor sí verdadero, coma. Bien, entonces asigne coma, por favor. Okay. Va, entonces, ¿cuál va a ser el valor verdadero? Silvia, ¿cuál va a ser el valor verdadero, Silvia? Según el ítem. ¿Será que si compras adulto joven? Exacto, adulto joven. Entonces, entre comillas, coloque por favor adulto joven. Mayúsculas, no. No importa.
Bueno, sí, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Yo a los muchachos en la tarde le digo, mire, no soy, no cali no es tarea de lenguaje, pero sí califico la ortografía y hay que ser amigos de las mayúsculas. Adulto joven, muy bien. Adulto joven, cerramos comillas, punto y coma. Perdón, coma, coma. De lo contrario, el valor falso, ¿cuál va a ser? María José. Adulto. Adulto, exacto, entre comillas, adulto. Bien, los demás, ¿verdad? Tratamos la manera de ir haciéndolo. Cerramos paréntesis y enter. Con esto damos un pequeño review, ¿verdad? Un pequeño repaso de lo que trabajamos ayer. Muy bien. Y pues simplemente regresa a la función porque no vamos a ir haciendo uno a uno, ¿verdad? Si obtenemos el resultado, no. Enter. Se ubica en la esquina. Ah, si gusta, amplíe el ancho. Sí, el ancho de la columna acá, arriba, en K. Entre K y L, arriba. Eso ahí. Va, ahora sí. No, no, en K, ahí. Autorrellena. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? En el caso de F9 es mayor o igual a 35. No, ¿verdad? Perdón, es menor o igual a 35, sí, aplica. Entonces, adulto joven. Marisol, ¿verdad? Tiene 29 años, es menor o igual que 35, sí. Alexander tiene 45 años, entonces no aplica, ¿verdad? Entonces tenemos como resultado adulto. Ok. ¿Preguntas o inquietudes, Marcela, de este ejercicio? No, no, está claro. Ok, gracias. Bien, vamos al número 2. Liliana, ¿nos comparte su pantalla? ¿Se le facilita? Ok, gracias. Bien, ¿qué dice el segundo ítem? Liliana, leamos, por favor. Número 2. Evaluar por cada registro si el sueldo es menor o igual a $800, que muestra el mensaje básico. Exacto, ok. Entonces damos comienzo. Igual sí. La prueba lógica, ¿cuál va a ser el sueldo, verdad? Si el sueldo es menor o igual a 800. Menor que 800. Menor o igual que. 800. Y vamos a colocar la cantidad exacta de 800. Básico. Ajá, entre comillas, básico. Pero no me dice, ¿verdad?, que voy a asignar como valor falso. Bueno, cierre paréntesis. Enter. Ahí está, básico. Falso. ¿Por qué creen que aparece como resultado falso, Kevin Wilfredo? Como en este caso no se detalló en qué aparecería en el caso de no ser correcto lo que acabamos de afirmar anteriormente, entonces se pone falso. Exacto, es una de las finalidades que tiene la función sí, ¿verdad? Si nosotros no determinamos qué respuesta, qué parámetros va a ser como para la respuesta verdadera, él emite o falsa, ¿verdad? En todo caso, su respuesta puede ser falsa, como también pues, puede ser verdadera. Entonces, como no se ha asignado acá nada, y si usted no desea, mire, yo no quiero que aparezca eso de falso, no, ¿verdad? Entonces vamos a asignarle algo. Si yo quiero que se muestre, por ejemplo, un espacio en blanco o guioncitos, vamos a definirlo. Entonces, colóquense, por favor, después de las comillas.
Bueno, en su caso es punto y coma o coma. Ah, Punto y coma. punto y coma. Punto y Ah, punto coma. y coma. Ajá. Coloque punto y coma entre comillas. Coloque un guioncito, un guión, el signo menos. Cierre comillas y enter. Vuelva a autofill, a autorrellenar. Ahí está. Bien, ¿dudas o inquietudes, Liliana, respecto al ejercicio? No, 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 está claro. Okay. Muchas gracias por Gracias. su aporte. Mauricio Eugenio, ¿nos comparte su pantalla? Vamos al número 3. Sí, con gusto. Solo eso sí, no recuerdo cómo tengo que hacer para compartir la pantalla. Ah, cómo no, con gusto le apoyo. En la parte de abajo de Zoom está lo que es la barra de herramientas, ahí donde está el micrófono, la cámara, participantes, chat. No sé si tiene algún botoncito verde que diga compartir pantalla o, es, Sí. o share screen, algo así. Correcto. Sí. Ahí hace clic y le van a aparecer todas las pantallas que usted tiene. Correcto, gracias. Bien, entonces leemos por favor el ítem número 3. ¿Qué dice el ítem número 3? Muy bien, evaluar si el género es masculino, que muestre que realiza trabajo de campo, de lo contrario, que muestre que realiza trabajo de oficina. Ok, muy bien, vamos entonces a solventarlo. Vamos a la celda M9. Igual. Correcto. Sí. Bien, la prueba lógica va a ser en base al género. Vamos a la al género. Correcto. Y acá. Y en este caso, ¿cómo? La prueba lógica, vamos a determinar que sea que la celda C9, donde está el género, sea igual, coloquemos por favor igual, aquí utilizamos siempre operadores lógicos, igual, Correcto. entre comillas, masculino. Entre comillas, masculino. Cierre comillas. Bueno, en su caso es coma o punto y coma. Punto y coma sería en mi caso, sí. Checamos la. El ítem dice si es masculino, que muestre realiza trabajo de campo. Entonces, entre comillas, realiza trabajo de campo. Trabajo de campo, muy bien. Cerramos comillas. Este sería el valor verdadero como respuesta falsa en caso de que no se cumpla, porque esa es la función que tiene la respuesta falsa. Si la prueba lógica se cumple, se ejecuta el valor verdadero. Caso contrario, ejecutamos la respuesta falsa, que en este caso sería trabajo de oficina. Trabajo de oficina, correcto. Siempre sería el punto y coma. Entre comillas, trabajo de oficina. Bien. Y ahora solo cierro con paréntesis, perdón. Enter. Okay. En ocasiones, ¿verdad? Si tal vez nosotros no hemos escrito bien las comillas o algún punto y coma porque era coma o coma porque era punto y coma, ¿verdad? Nos emite error. Aquí pues vamos bastante bien. Ahí está. Checa, ¿verdad? Evaluamos M, perdón, C9 es masculino. Realiza trabajo de campo. Si hago clic, ahora me traslado a C10, es femenino, ¿verdad? No cumple con la prueba lógica, trabajo de oficina. ¿Sí? Si la prueba lógica se cumple, valor verdadero. Si la prueba lógica no se cumple, caso contrario, se ejecuta el valor falso. Falso, ¿Alguna correcto. pregunta, Mauricio? Por el momento, todo bien, muchas gracias. Ok. Gracias. Me apoya ahora Mauricio Alberto. No sé si estamos disponibles, Mauricio. ¿No? Kevin Wilfredo, ¿me apoya con el número 4?
Okay. Ya lo pueden ver. Ya. Bueno, en este caso, el número 4 dice que evaluar si puede ser de maestría, colocar aplica para aumento, de lo contrario, que muestra no aplica para aumento. En este caso, lo que tendríamos que hacer, bueno, yo en este caso utilizo esta función, la que nos mostraba el día de ayer. Sí, estaba. Y la celda con la que íbamos a trabajar sería la profesión, no, sería la maestría en este caso. Sí, exacto. H9, Y porque a partir de H9 es donde unas dicen que sí, otra no, sí, no, etcétera. en Continuamos. este caso, la prueba lógica sería así. El valor verdadero sería aplica para aumento. Pero si observa, ahí ya hay error. Aquí creo que es la comilla. Exacto. Ahí sería. En el caso de la prueba del valor sí verdadero, ahí sí no hay necesidad que le coloque las comillas. Él automáticamente se las aplica porque como usted está trabajando con el asistente, bien, ahí pues le dio aplica para aumento porque la respuesta es que sí. Modificamos el ancho y autorrellenamos. Si gusta, haga doble clic otra vez ahí en aplica para aumento, en el nombre, en la función, para que lo vean sus compañeros por si alguien lo está haciendo. ¿Verdad? Para que lo puedan visualizar, igual sí, H9, ¿verdad? H9, ¿quién es? La celda donde dice sí, ¿verdad? A partir de donde comenzamos. Si H9 es igual a sí, ¿verdad? Lo colocamos entre comillas, el símbolo de prueba, el símbolo de prueba lógica, el operador lógico igual, ¿verdad? El operador lógico igual, entre comillas, sí, aplica para aumento. Punto y coma en el caso del compañero, ¿verdad? Porque su sintaxis ahí le indica que es punto y coma. Aplica para aumento como valor verdadero. No aplica en caso de que sea no. Por ejemplo, ¿verdad? Para Marisol Fuentes dice que no tiene maestría, entonces no aplica. Ya luego pues se evalúa Alexander Barrera, sí. Sofía Vega, Orellana, sí. Bien. ¿Alguna pregunta, Kevin? No, por el momento todo bien. Bien. Los demás compañeros, ¿estamos claros? ¿Estamos bien con los ejercicios? ¿O a alguien se ha quedado en algún ejercicio que no lo haya completado? Me dice, ya que el compañero pues los tiene completos también. María José, ¿estamos bien? Ok, Telma, Mari, Mónica, pueden colocar Todo pulgares. bien. Ok, bien, gracias Kevin, muy amable por la participación de cada uno de ustedes. Vamos a revisar entonces la segunda hoja de cálculo, ¿verdad? Donde tenemos ahí ya el aplicativo para la función sí anidada, aunque si usted observa, hay ciertas acciones pues que hay que completar para poder sacar la observación académica y el acreedor a beca. ¿Sí? Son tres acciones aplicadas a la función sí y a la sí anidada que vamos a hacer. Bien, comencemos entonces. Aquí van a ver algunos cálculos, pues, donde vamos a aplicar una fórmula, ¿verdad? El promedio, quiero el promedio de las tres notas de clase. Entonces, igual, en promedio,
Abrimos paréntesis y obtenemos el promedio de las tres notas clases, que vale el 20%. Esto es lo que el niño, lo que el alumno ha trabajado en clase. Enter. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Voy a autorrellenar y ahí está. Bien, sacamos también el promedio de las tareas del periodo, esas dos tareas que Daniel, que Cecilia, que Carlos, que María entregaron en el periodo, tienen la ponderación del 15%. Igual, promedio y obtenemos acá para cada uno. Hacemos el autorrelleno. Bien. Ya tenemos acá la nota de la actividad integradora, de la prueba objetiva. La prueba objetiva vale el 30%, la actividad integradora vale el 35%, ¿verdad? Es una actividad que tiene un porcentaje mayor. ¿Por qué? Porque se trabaja, ¿verdad?, en base a un proyecto, es grupal y tiene pues mayor porcentaje. Bien. Vamos a sacar ahora el promedio final, tomando en cuenta, Mauricio. Gracias, disculpe. Es que en algunas ocasiones me pasa, por ejemplo, que yo en este momento traté de sacar el promedio de la misma manera que usted lo hizo, ¿verdad? Así como sombreando, ¿verdad? La nota 1, nota 2, nota 3, pero al dar Enter no me da el resultado, pero yo siento que quizás como que es la máquina, como que no agarra, no sé si me explico, como que no selecciona bien. Compártame, checar. Pero sus funciones estaban en español, ¿verdad? Perdón, su Excel está en español. Sí. Ah, sí. En este caso lo coloco aquí, ¿verdad? Igual. Ah, no. Ahí está, mire. Cheque. Usted coloca igual y después pone el signo más. Ah, ya. Sí. No me había. Entonces, ah. Ubica otra vez. Igual promedio desde F. Escríbalo otra vez. Ah, sí, igual. ¿Verdad? Selecciono aquí. Doble clic, puede hacer ahí. Doble clic. Y aquí selecciono. Tus tres, ajá. Vaya, ahora haga Enter. No entiendo por qué me sucede eso. A ustedes les dio. A mí me pasa igual, pero a mí me sirve cerrar el paréntesis y después darle el Enter. Y que selecciona hasta ahí 9. Ah, sí, es hasta H. Ajá, abra otra vez, hágalo otra vez, igual promedio. Hasta H, ajá. Está bien, ¿no? Está. Sí, porque prácticamente seleccionaba hasta la casilla de promedio, ¿verdad? Entonces, sí. Bueno, le agradezco. Muy amable. Entonces, lo mismo para las tareas. Hágalo para las tareas. Para las tareas sería hasta JK. Solamente JK. Siempre Chéquelo. yo. Sí, Mauricio, hágalo. Ah, perdón. Me dijo. Perdón, me perdí. ¿En qué casilla? Igual promedio, abre paréntesis, desde J9 hasta K9, solamente estas dos. Lo puede hacer manual, ¿verdad? Si usted lo hace manual, acá, uy. Así es. Sería estos dos. Ahí está. Promedio, abre paréntesis, J9, dos puntos, K9. Así es. Sí, eso sí. Bien, ahora Perfecto. vamos con el promedio final. En el caso del promedio final, no voy a utilizar la función promedio. ¿Por qué razón? Porque si usted observa, yo le he asignado ciertos porcentajes a las notas. Es decir, que este que vale el promedio de las notas de clase valen el 20%. Entonces, le voy a indicar que voy a utilizar paréntesis como símbolo de agrupación. El promedio, es decir, I9 por el 20%. Más
abro paréntesis, el promedio de las tareas, ¿por cuánto? El 15%, una simple multiplicación, ¿verdad? Con porcentajes. Estoy utilizando los paréntesis para agrupar. ¿Por qué? Porque ciertos valores tienen un tipo de porcentaje y hay otras celdas que tienen otro tipo de porcentajes. Por eso es que las agrupo. Y de esta manera, ¿verdad? También se trabaja en el área de las matemáticas, ¿verdad? Hay ciertas operaciones en matemáticas donde tenemos que hacer uso de los paréntesis para agrupar. Más. La prueba objetiva que vale el 30%. Más la actividad integradora que cuesta el 35%. Cierro paréntesis. Voy a aumentar el zoom para que lo visualicen un poco mejor. A veces ya a esta hora la vista está cansada y nos cuesta ver un poquito. Vale, ahí está. Chéquenlo, por favor. Si hay dudas, mire de dónde sacó ese porcentaje, me lo dice. Bien, estamos con la fórmula para el promedio final. Hacemos enter y luego autorrellenamos. ¿Estamos bien ahí, señores? Pulgares arriba, por favor, para que me indiquen si ya hicimos el promedio final. Y vamos a la observación. Solo puedo poner la fórmula de nuevo, por favor. Ok, bien, aquí está. Mire. I9. ¿Quién es I9? El promedio de las clases, ¿verdad? Lo que el niño trabaja en el aula. Si la maestra, pues, le asigna una actividad, si el niño lo hizo, ahí gana el 20%. Son tres notas, como actividades cotidianas. Luego el promedio de las tareas, ¿verdad? Son tareas que han hecho en casa y que el niño pues ha entregado. La prueba objetiva, la prueba del periodo y la actividad integradora. Entonces hemos hecho agrupación, ¿verdad? De valores para asignarle un porcentaje a cada una. Bien, ¿lo tiene Kevin? Sí, muchas gracias. Ahí estamos. Vamos con la observación entonces. Igual sí, esta la trabajamos el día de ayer, ¿verdad? La prueba lógica, si el promedio es mayor o igual que 70. Mire, ¿por qué? Porque si usted observa, todas las calificaciones están en base a 10. Tienen otra escala. Entonces, si el promedio es mayor o igual que 70, aprueba o aprobado. Punto y coma, como valor falso, reprobado. Cierro paréntesis. Bien, entonces aquí hemos hecho la función sí de manera normal, prueba lógica, valor verdadero, valor falso. Ahí se lo dejo. Cambiémosle mejor. Aprobado. Ahí se lo dejo. Bien. Aceptar. Y autorrellenamos.
Vamos con la observación académica. Si usted observa la plantilla en la parte de abajo, tenemos, ¿verdad?, aquí un cuadro de observaciones en la parte inferior izquierda. Mire. Este es el cuadro de observaciones. Si es de 100 a 90, excelente. De 80 a 70, muy bueno. De 60 a 50, bueno. Y de 4 para abajo necesita mejorar. Y luego también tenemos, ¿verdad?, esa otra tablita para poder determinar si tiene beca completa. Si es mayor a 90, bueno, puede ganar la media beca. Si es mayor a 80, el 70%. De lo contrario, tiene que pagar completo. Vamos a sacar el cuadro de observaciones. Aquí vamos a hacer uso el aplicativo de la función sí anidada. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con más de tres respuestas. Bien, igual sí. ¿Cuál va a ser la prueba lógica? Bueno, siempre voy a evaluar el promedio final mayor, ¿sí?, o igual que 90. Si es mayor o igual que 90, entonces, excelente. Excelencia. Excelente. Excelente. Si es mayor o igual que 90. Punto y coma. Es aquí donde no voy a anexar el valor falso, sino que la siguiente prueba lógica. Siempre el promedio mayor o igual que 70, entre 70 y 80. Si es mayor o igual que 70. Punto y coma. Muy bueno. Punto y coma. Entonces volvemos otra vez a evaluar. Ah, no, perdón. Sí. La nota final. Mayor o igual que 50. Bueno. Ahora acá, como después me queda, ¿verdad?, de 40 para abajo, ya no voy a evaluar, mire, si es mayor a 10. Mayor o igual a 10, necesita mejorar. No, aquí ya de una sola vez le asigno el valor falso de necesita mejorar. Necesita mejorar. ¿Cuántos paréntesis voy a cerrar? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bien, se lo dejo para que lo termine de copiar. Evalúelo. Revisamos. Si hay alguna duda, alguna inquietud, levante la mano. Alejandro. Hola, buenas noches. Buenas noches, dígame. Solo consultarle, ¿verdad? ¿Cuál es, cómo decirle, la técnica para saber cuántos paréntesis lleva esa función? Ah,
¿Cuál es la técnica? Bueno, aquí, ¿verdad? Usted va a ir observando la cantidad de sís que voy habilitando. Vea que después de asignar una función sí, una prueba lógica, abro paréntesis. Mire, ese es el primero. Aquí abrí otro, dos, y aquí abrí otro, tres. Entonces son tres paréntesis los que cierro. Uno, dos, que también usted puede identificarlo por colores. Mire, el primero es negro, el siguiente es rojo y el tercero es color morado. Él así lo asigna. Entonces usted se fija, si cierro el primero, es como que esté cerrando este. Luego, al cerrar el siguiente, él le asigna color. En ningún momento yo le he puesto colores a los paréntesis. No he seleccionado la paleta de colores para ponerle colores. Él solo lo asigna. ¿Ya? Luego, por último, el negro, que es el que yo abrí primero. Ok, ok. Muy bien. Hacemos enter. Vamos a ver si hay algún error. Ok, bueno, en el caso del primero, porque tengo un 100 perfecto. Vamos a ver el siguiente. Tiene 89.8. Tiene 89. ¿Cuál tendría que ser la respuesta? Muy bueno, porque está en el rango. Veamos la siguiente. 70. Ah, muy bueno, porque cabal estoy mayor o igual que 70. Y el siguiente dice mayor o igual que 90. Entonces ahí es donde él juega con las escalas. Porque aquí en ningún momento le estoy diciendo entre 80, entre 70 y 80. Porque si yo le especifico, le limito al 80, ajá, pero si el niño tiene 85 o si el niño tiene 88 de promedio, se puede dar. Entonces, aquí el límite está en el primero, porque le estoy diciendo mayor o igual que 90. O sea, después que él evalúa mayor o igual que 70, la siguiente escala es a la de 90. Ahí sí, 89.9. Ahí es el límite. Ya si él tiene 90, entonces él me lo va a tomar como excelente. Voy bajando. Ah, mire, 6.5. Es bueno, pero él ha reprobado. Según la observación académica. Ya. Digamos, porque aquí es esto como que si fueran notas de colegio. Ya. Porque en los colegios, bueno, la mayoría de colegios, pues la nota para aprobar es de 7, 70 o 7. Aunque para el MINED, ¿verdad? Es otro. Tengo acá dos que tienen nota de reprobado. De bueno. Veamos acá algunos. Sí, ¿qué sucede? Voy a modificar aquí un par de notas. Por ejemplo, en las clases, acá en estas dos, voy a ponerle 30 y 20. Este niño pues me entregó quizás. En la prueba objetiva, en la actividad integradora, se sacó 30, no trabajó. Mire, necesita mejorar. ¿Por qué? Tiene 38.80 de promedio, está en los menores a 40. Voy a volverle. ¿Sí? Una duda, perdone. ¿Cree que puede poner la fórmula de nuevo de la observación académica? Es que no me da la... No me aquí da, no sé si le puesto algo mal. ¿Cómo no? Revise, ahí está. No, no puedo. Bueno, mira, pues. Ahí está, ve. Igual sí, 09 9 mayor que 90. Coma, excelente, sí, entre comillas. Coma, sí. Revisen, no, coma, si, excelente. Ustedes, revisen ¿sí? Si usted coma o punto y coma. Revisen su sintaxis. 70, ¿sí? Muy bueno. Punto y coma, sí. De ahí es 09 igual. Ah, esta mierda está mal, ve. Por favor, tengamos cuidado, estamos en grabación. La clase se graba y después sube a la playlist. Bien, ¿le funcionó?
Ahorita soy en eso, perdón, perdón. Va. Si no, me puede compartir para checarle. Así pues, continuamos con el acreedor de beca. ¿Me dice Kevin? Ahorita soy en eso, denme un minutito ahorita. Gracias. Hola, fíjese que ahorita lo estoy haciendo, pero igual no me da. Ya revisé la fórmula y de la misma manera no me da. Compártame la pantalla. Ahorita se la cambio, que lo tengo desde el cel de 1000 minutos. Ah, permítame, entonces lo voy a anclar para poder visualizar mejor. Ajá, me muevo hacia la derecha. Lo que sucede, si no me equivoco, es, no, muévase un poco más a la derecha. Creo que le hacen la cita a la pantera. Ajá, en un 9 tiene, la quito, o lo saqué. Perdón. En un 9 tiene, el promedio, ajá. Ahí siguió al final la normal. Nunca me dije. Ah, No, no, cualquier ahí no cosa. se, ahí, perdón, ahí no Pero se me re. dice la cosa para mí. Ajá. No le puedo decir a ella, pero no, no, no. Vamos a tener que apagarles porque no se escuchaba. Ahí le faltan las comillas, en muy bueno. En mayor o igual que 70. Ahí, muy bueno. Vaya, cierre comillas, haga enter o play, enter. Ahora sí le dio. Ya no Sí, vi. ahora sí, gracias, gracias. Bien, sigamos con el otro ejemplo. Bien, detallitos, ¿verdad? Que a veces si una coma, un punto y coma o las comillas están cerrados, ¿verdad? Y nos da error. Bien, vamos entonces al acreedor de beca. Según la tabla, ¿verdad? Nos dice que es igual a 100 beca completa, 90, 80 y paga completa. Procedemos. Igual, siempre vamos a evaluar el promedio, igual sí o 9 es igual a 100. Entonces, gana beca. Punto y coma. Ya se me quedó la coma. Punto y coma. Sí, el promedio es mayor o igual a 90, entonces, media beca. Punto y coma, sí, el promedio es mayor o igual a 80, entonces paga el 70%. De lo contrario, pago completo. Uy, esto va entre comillas. Mire, me da error como no he terminado de colocar las comillas y acá
cierro. Aquí es donde voy a verificar la cantidad de paréntesis. Mire, cierro el primero, me da a color moradito, que sería el último. Cierro el rojo, cierro negro. Enter. Ah, aquí sí me da error, perdón. Ah, es que le puse comillas al 100. Ahí está. Mire, tenía un error. Le habíamos puesto las comillas al 100. Chéquenlo, revisemos, evaluemos. Bien, preguntas. ¿Preguntas o inquietudes? Bien, enter. No sé si ya lo terminamos de copiar, ¿verdad? Sí o 9 es igual a 100, gana beca. Sí o 9 es mayor que 90, media beca. Si el promedio es mayor que 80, paga el 70%. En lo contrario, pago completo. Vamos a revisar entonces. Ahí está, porque tiene 100. Ah, mire, este va a pagar el 70% porque, bueno, está en el rango. Es mayor a 80, tiene 89.8. Él tiene 70 de promedio. Bueno, tiene que ser el pago completo. No aplica. Y los demás también, ¿verdad? El pago completo. Ok, ¿dudas o inquietudes, señores? ¿Preguntas? ¿Tutupen, tutupen? ¿Estamos bien con el ejercicio, con los ejemplos? ¿Telma, Verónica, Valeria? Sí, así es, estamos bien. Ok, bueno, muchas gracias. Sí, estamos bien. Ok. Bien, entonces nos quedaríamos hasta acá, señores. Gracias por el apoyo, ¿verdad? Y la participación a lo que es la clase. Les dejo que modifiquen el diseño de la tabla, modifiquen, ¿verdad? Lo que es la parte del diseño. Nos quedó aquí algo del código, sí que lo vamos a hacer el día de mañana. Ahí pues íbamos a aplicar una serie de funciones estadísticas para sacar el código de manera automática. Bien, me quedo hasta acá. Muchas gracias. Buenas noches. Primero Dios, nos vemos mañana. Esa es la evidencia que me van a enviar ya completada. Correcto. Se cuidan. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Maestra, tengo una pregunta. ¿Y Mónica? Fíjese que estoy teniendo mal internet, pero fíjese que estoy intentando ingresar a la plataforma, pero me dice que la página no existe. Entonces no sé si ya mencionó algo respecto a eso, porque fíjese que no me carga la plataforma. Me dice página no encontrada. Vale, permítame, inglescorporativo.net. Vale, le voy a compartir el link porque este es el que nosotros utilizamos. Cheque. Vale, muchas gracias. Verifíquelo, por favor. Si no, pues cualquier cosa de lo que es la plataforma o de enlaces, lo pueden escribir al grupo, porque si ustedes observan, no estoy yo como administradora, sino pues que estoy ahí como un parte, ¿verdad? Por ser la facilitadora. Pero si ustedes observan, ahí en los participantes pues de nuestro grupo, el grupo 2, ahí están, ¿verdad? Los encargados, ¿verdad? Y ahí bien dice inglés corporativo, administración y asesoría, todos los que tienen, ¿verdad? Que finalizan ahí con inglés corporativo, ahí ellos están como administradores, son los administradores, los encargados, y ahí ustedes pues pueden preguntar, ¿verdad? Cualquier cosa respecto a la plataforma y ellos dan la atención inmediata, ¿verdad? Porque ellos son los que checan todo eso. No sé si le ha funcionado con el link que le acabo de proporcionar. Dice que
sí me abre este enlace que usted me envió, pero no sé si solo a mí me aparece hasta la sección 4, porque eso supuestamente ya está, ¿verdad? Lo de la certificación del básico 1. Entonces no sé si no han habilitado la otra parte. Pero si no, me voy a contactar ahí con ellos, así como dice usted. Sí, porque vaya, sí son 4 secciones, porque son 4 semanas. Si usted hace clic en cada uno de ellos, va a ver cada uno de los temas, cada uno de los objetivos. El primero es la función sí, lo que vimos ayer. Luego, como objetivo 2, función sí anidadas. Sí, son 4 secciones. O sea, las secciones se trabajan como semanas, semana 1, sección 1, semana 1, semana, sección 2, semana 2. No sé si me puedo para ver. Sí, le puedo comprender, pero lo que me refiero es que me aparecen las que llené el digamos así, como el periodo pasado, ¿verdad? Entonces, por eso me voy a contactar con ellos, porque no me carga como este nivel. A mí me carga el conceptos básicos y entorno de trabajo de Excel. Entonces, por eso es que le preguntaba, ¿verdad? Pero si no, no se preocupe, yo ahí me contacto con ellos. No sé si a los demás les sucede lo mismo. Bueno, no, todo bien. Yo estuve trabajando, no tuve ningún problema con eso. Ah, pues me entonces... voy a retirar ahorita a mí. Quería, sí, entonces... ¿Me puedo retirar? Sí, claro, María José, sí, claro, no hay problema. Entonces, bueno. Sí. Quizás puede contactar a Flor. Ella está aquí en el grupo de nosotros, porque es la que le da seguimiento, creo. Y si no, pues de igual manera, ya que usted me dice, que se hizo Mónica. Ah, Mónica Eunice, ¿qué es su nombre? Martínez Campos, Mónica Eunice Martínez Campos. Yo le voy a notificar a ella, le voy a informar. Y si no, pues igual, usted puede con Jason Bautista o Diego Mendoza, que son los administradores, puede escribirles a ellos directamente, ¿verdad? Y de igual manera, pues yo lo voy a hacer para que revisen su usuario. De acuerdo, maestro, muchas gracias. Bueno, buenas noches, que descansen.